Hola, soy Plastedicto y este va a ser un unboxing un poco rapidito de algunas cosas que me llegaron el día de hoy. Estoy grabando este video en la hora de mi almuerzo, así que trataré de hacer lo más rápido posible y no dejarlo con las ganas. Esta figura la tengo acá porque la estaba usando para el review de la Catwoman que estoy trabajando actualmente en él, y la verdad es que no entiendo cómo la gente no se ha vuelto loco con esta figura. Me parece impresionante. Mientras más la miro, más me encanta. Sobre todo si la ponemos al lado de la figura de Catwoman que estaba revisando, y la puse en comparación básicamente por eso mismo. Es una figura fantástica que la verdad es que creo que merece más crédito. Comencemos con el unboxing y también la quería tener al lado porque lo primero que voy a ver, todo se iba a caer, ahora no se cayó, ahora sí, es esta figura de Ant-Man de la película Ant-Man and the Wasp, que me ha llegado hoy y trataré de revisarla esta semana. Hoy creo que sale el video de Wonder Woman, de Catwoman, perdón, si no sale, sale mañana, de Figuarts, y luego creo que vendría esta o la otra que voy a revisar, que voy a mostrar acá ahora, pero vamos a sacarla acá del plástico para verla. Y la verdad que se ve bastante bien. De hecho, me gusta esta imagen del Ant-Man acá, obviamente de la película de Ant-Man, y el empaque está chévere, sinceramente. También ya está en perro en la Wasp. La Wasp sale en enero del año que viene, si no me equivoco. Ya la he preordenado, entonces acá tengo Ant-Man. Vamos a darle un pequeño vistazo para esa gente que siempre dice que esto no son unboxing porque no se saca nada del empaque, pero bueno, acá está esto. Y vamos a ver qué tal está en cuanto a la altura comparado con la Black Widow. Así que vamos a tenerlo acá. Se ve bastante bien los colores, la textura. Mucho trabajo. Vamos a revisarla acá. Vamos a acomodar las piernas, por supuesto, para ver la altura. Obviamente, porque mucha gente le gusta saber la altura de las figuras comparadas con la misma línea. Sobre todo porque las Legends de estas están bastante buenas. Vamos a tenerla por acá. Acomodar los pies y sí, mucho detalle. La verdad es que está bastante chévere. Algo allí que me parece que queda mejor de otra manera, pero bueno, eso le damos por el review. Los lentes son translúcidos. Wow, ya quiero revisar. Está muy bueno, la verdad. Se ve bastante, se siente muy bien al tacto. Está muy firme. Entonces, bueno, tengan paciencia. Acabo de almorzar y ya tengo que salir al trabajo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, se ve bastante bien. La verdad, la altura es un poco más alta como debería ser. Entonces vamos a guardar esto lo más ágil posible. Y les comento que tengo un review para esta semana. También quiero hacer uno del Joker copia Mezco, comparar con el original. Y hablando de Mezco, también me llegó este Aquaman de Justice League. Bueno, el empaque se ve fantástico. Esta va antes que la del Joker porque obviamente es más nueva. Me interesa un poco más revisarla. Además que me muero por taparla. Yo generalmente pocas veces la destapo antes del review. Esta Mother Box es lo que creo que lo que más quiero ver de los accesorios de la figura. Obviamente los otros son muy pocos. Y bueno, les comentaba que tengo el review del Joker por ahí también con la copia. Ese va para el fin de semana. Vamos a ver si está puesto por acá. El de la Catwoman creo que sale hoy o mañana. Y para el resto de la semana tengo este y el de Ant-Man. Más o menos así va a ir la programación del canal para esta semana. Para la semana que viene retomaré, creo que un par de reviews de Legends. Creo que haré el de la Wasp para que vean junto con este de Ant-Man. No sé, algo allí quiero hacer comparado con eso, que quizá lo haga un poco más rápido. Este es el Aquaman, para que lo vean más o menos por encimita. Se ve muy bien. Muchos detalles en este traje. Manos, la Mother Box. Se ve bastante bien. Y el rostro es lo que yo creo que se ve más increíble esta figura. Creo que se ha recuperado mucho en cuanto a lo raro que le quedó el rostro a la Wonder Woman, que no está mal, pero este yo creo que les ha quedado mejor. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse. Y quisiera saber si vieron los videos anteriores, que les parecen los fondos, el rojo, el amarillo. Tengo por ahí un azul oscuro que quiero probar. No estoy muy seguro y muy poca gente me ha comentado. Yo supongo que no les importa. Igual voy a seguir con los fondos, probándolos a ver cuál me parece mejor. Igual alternaré el gris, este que ven ahí de fondo de vez en cuando. Pero bueno, si no han visto el review de la Wonder Woman, vayan a verlo para que se entretengan mientras llega el de Aquaman de Justice League. Muchas gracias y hasta luego.